Bienvenidos a nuestro segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en uno de los municipios de Chalatenango, muy artesanal y colorido y muy visitado también por una característica muy particular. Pero siempre, por favor, les pedimos que nos acompañen en este segmento suscribiéndose, compartiendo estos videos, ya que compartimos con ustedes todo lo lindo y todos los destinos naturales y culturales que tiene nuestro pulgarcito de América. Conózcanlo a nivel nacional y a nivel internacional y siempre recuerden hacer turismo interno y de manera responsable. Así es que veamos, estamos en el municipio de Concepción, Quetzaltepeque, y les voy a comentar sobre la historia de este lugar. Concepción, Quetzaltepeque tiene una superficie de 52.54 kilómetros cuadrados con una altitud de 470 metros sobre el nivel del mar. Estamos este día justamente a 34 grados centígrados. Y déjenme comentarles que Concepción, Quetzaltepeque es conocido como la ciudad de las hamacas por su elaboración en productos que son tan coloridos y hermosos y sobre todo muy buscados por muchos turistas, además de la alfarería, petates, cebaderas y algo conocido como matata, que es un bolso tejido en hilo o mezcal. Está limitado por los municipios de Comalapa, La Laguna, Las Vueltas, Chalatenango, Santa Rita. Y además tiene en su administración 6 cantones y 14 caseríos. La historia de este municipio es que de origen náhuatl significa montaña de los quetzales. Su fecha de fundación fue remontada pues en 1543. En nombre a la señora de Concepción, Quetzaltepeque de la Sierra. A finales de 1841, era parte del cantón del municipio de Comalapa. Luego fue otorgado el título de villa y posteriormente pues concedido como municipio de Concepción, Quetzaltepeque. Muy probablemente de los petates, las cebaderas, la variedad de bolsos que se tienen, sombreros, cosmetiqueros, tejidos de nylon, de algodón, puede venir usted acá y se exhiben en los portales de este hermoso municipio, dependiendo también de su calidad, así será también la elaboración y su precio. Además, estos productos son fabricados en el municipio y comercializados también dentro de todo el departamento, pero si usted lo busca a nivel nacional, también los pueden encontrar. En algunos lugares llevan pedidos hasta Honduras, Guatemala, y por qué no mencionarlo, son exportados también por los lugareños. Además, en Concepción, Quetzaltepeque existe desde el Festival de las Hamacas hasta sus fiestas patronales, que son en honor a la Virgen de Concepción, celebradas el 8 de diciembre. Y el Festival de las Hamacas, que se celebra a principios de noviembre. En turismo se puede encontrar visita a un bosque petrificado, que más adelante vamos a conocer en algún momento en el segmento de Vagando. Recorridos al Cerro de la Cabrera, además visita al Parque Acuático Paraíso de la Montaña y la caminata a la Montañona, que es muy impresionante. Además, ¿cómo llegar a este lugar? Bueno, se conduce por la carretera Troncal del Norte, desvío de Amayo, desvío de Limón. Luego puede conducirse también con la ruta 125, abordar uno de los pickups que se colocan en la gasolinera del desvío de Limón o tomar la ruta pues también 126. Es parte también de todos los atractivos que tiene este recorrido. Veamos lo que tiene el municipio y acompáñenme. Y es así como este recorrido impresionante lo realizamos en
digamos que es la capital de las hamacas, así lo vamos a llamar en Concepción Casaltepec, que es la capital de las hamacas. No olviden siempre apoyar el comercio local para que esto genere gran desarrollo y ayudemos de todas maneras a todos los habitantes. Acá el local tiene más de 40 años de estar ofreciendo esto, variedad de productos coloridos y muy hermosos autóctonos, de hecho, de acá, de nuestro país, El Salvador. No olviden, por favor, siempre suscribirse, compartir estos videos para que lleguen de manera nacional e internacional y conozcan más sobre el pulgarcito de América, que tiene bellezas impresionantes y la calidez de su gente es inigualable. Así es que nos vemos en el próximo segmento. Se cuidan. Besitos para todos, PH Lovers, y saludos.